suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues se veo con abriendo bolsitas con Laurita. Y es de esta bolsita que me costó 99 centavos, un solo dólar. Esta se me abrió, vean, venía con cinta y se me abrió. Pero sí, hoy vamos a estar abriendo y vamos a ver exactamente qué viene aquí. Porque se ve que son cosas así como tipo de útiles, cosas de colores y cosas así. Así que bueno, pues vamos a abrirle y vamos a ver qué viene aquí. Y les digo, esta se me abrió porque venía nada más con cinta. Así que bueno, vamos a aprovechar que ya está abierta para sacar todo. Y bueno, lo primero que viene es esto, que son unas tarjetas. Bueno, al menos una. Esta no sé qué dice. A ver, vamos a ver. Creo que es una tarjeta. Mira, nada más que está... Ah, sí, a ver, es un perrito. Es una tarjeta también de un perrito. Y esta otra, bueno, pues es de unos venados. O sea, vienen dos tarjetas. Tipo Greeting Cards. Vienen estas que son este... clips. Vienen en esta cajita. ¿Está cerrado? Porque no puedo abrir. Así trae cinta aquí. Pero sí, son clips, solamente así, clips. Vienen marcadores. Creo que esto va a ir más rápido porque pues son marcadores. Eso luego lo veo si funciona. La verdad no quiero estar haciendo marcador por marcador. Son marcadores de Crayola. Vienen otros. Y otro. Viene esto. ¡Ah, vean este! Es un estuchito súper chiquito. Vamos a ver qué es esto. ¿Abres o cómo abres? ¿Qué haces? Ok. Ok. Ay, vean, es una calculadora. Vean qué bonito esto. Es una calculadora. Es una calculadora. Qué bonito. Pero parece como si fuera un velicito. De hecho, si lo saco esto, puedo utilizarlo como velicito. Vean qué bonito. Eso me encantó. Eso es una calculadora y viene con su case. Vean, es como un portafolios. ¡Qué bonito esto! Esto me gustó mucho. Viene este, que es una... Dice Aruba, es un llaverito. Y acá en un lado dice Aruba. Aruba, no puedo decir eso, Aruba. Viene este, que son este... Nada más así como para... Como para colgar, que serán como tags. Vienen otros marcadores de Crayola. Todo esto por un dólar, ¿se pueden imaginar eso? ¡Qué padre! Vienen más marcadores. Estos son de Crayola. Este dice Alphabet Stamper. Ah, este es para... ¿Por dónde estaba? A ver, vamos a ver. ¡Ah, sí, vean! Es como un sello. Viene este. Dice, ah, es un marcador permanente. Naranja. Viene este que dice Vibrant Bright. Ah, este qué bonito. Este es de esos, este, como un highlighter, un subrayador. Vienen unos colores. Y por último, vienen unos colores de estos que son de Crayola. Que, ¿saben qué les cuento? Que antes no me gustaban los colores estos de Crayola porque se me hacía que no pigmentaban bien, no pintaban bien. Pero no sé si las habrán cambiado la fórmula o qué, porque últimamente los he estado usando y me gustan. Están pintando mucho mejor, a lo mejor era yo que no sabía pintar, no sé. Pero creo que cambiaron la fórmula porque ahora que sí he visto que pintan mucho mejor que la fórmula que tenían antes. Antes yo batallaba, pintaba y por más que la aplanaba no marcaban tan bien. Y ahora sí vienen muy pigmentados comparación a antes. Entonces bueno, nada más quería contarles de eso. Y pues sí, todo esto por 99 centavos. Esto fue en la tienda Thrift City. Estuvo muy bien, me encantaron las tarjetitas estas. Me encantó esta, definitivamente es mi favorito. Les digo, aunque use o no use la calculadora, este velicito me va a servir. Está muy bonito para mi casa de muñecas y así. La verdad me gusta mucho. Pero déjenos saber qué les pareció, cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima, mis hermosos. Bye.